Amigos, bienvenidos a otro video de Gloria Ann. El día de hoy vamos a estar haciendo la flor de Rapunzel, así que vamos a empezar. También en el próximo video vamos a hacer a Pascal, que va a ir junto con la flor, así que no se lo pierdan. Y para esta flor vamos a estar usando un ganchillo de 3.5 milímetros. Voy a estar usando estambre de acrílico. Vamos a empezar por el pétalo. Y vamos a iniciar con nudo corredizo. Y vamos a hacer 19 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya que tenemos las 19 cadenas, nos vamos a saltar una. Y en la que sigue, o sea, en la penúltima cadena que hicimos, vamos a hacer un punto bajo. Y en la siguiente vamos a hacer otro punto bajo, entonces vamos a hacer dos puntos bajos seguido, después seguidos, no juntos, no en el mismo punto, no va a ser aumento, van a ser juntos, cada uno en una cadena. Luego vamos a hacer dos puntos altos medios seguidos, uno aquí y el otro en la otra cadena. Y después de estos vamos a hacer 8 puntos altos normales. Estos son altos medios y estos ya van a ser altos normales. Ay, aquí ya hice uno medio. Van a ser altos normales. 1, 2, 3. Después de estos 8 puntos altos, vamos a hacer 3 puntos altos medios. 1, 2 y 3 en el siguiente. Y después vamos a hacer 2 puntos bajos en las siguientes dos cadenas. Nos queda una cadenita y en esta cadena vamos a hacer un aumento de 3 puntos bajos. Es decir, vamos a hacer los 3 puntos bajos en la misma cadena. 2 y 3. Y ahí tenemos nuestra primera parte. Ahora vamos a usar un alambrito. Este es un limpiapipas que yo le quité todos los pelitos para que quedara así. Pero pueden usar alambre para manualidades. Yo uso este porque es el que tengo a la mano, pero ustedes usen el que quieran. Lo vamos a tratar de meter poquito, tampoco va a ser tanto. Y junto con la hebra que no sobra del nudo corredizo, vamos a ir tejiendo. Y este fue el primer punto. Nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a tejer en forma espejo. Entonces nos toca tejer dos puntos bajos, cada uno en una cadena. Después vamos a tejer tres puntos altos medios, cada uno en su cadena. 1, 2 3 Y ahora vamos a hacer los 8 puntos altos. 1, 2, 3, 8. Vamos a hacer 2 puntos altos medios. 1,
2, y vamos a hacer en los dos que nos sobran puntos bajos, 2 puntos bajos, 1 y 2, y ahí tenemos la primera parte. Aquí, hasta aquí de este tejido, vamos a hacer esta primera parte, 2 hojas en color verde. En la cámara se ve un poquito más brillosito, pero en realidad es más, como más pastito este verde. Entonces vamos a hacer hasta este tejidito, igual con el mismo alambrito, igual, pero en color verde. Vamos a hacer 2 y hasta ahí la vamos a dejar, las verdes. Ahora aquí vamos a continuar el tejido y aquí vamos a cortar el alambre, como por aquí. Y este lo vamos a usar para otra, si nos alcanza para otro pétalo, igual. Entonces, ya que llegamos a este punto, ya cortamos el alambre, nos vamos a ir al primer punto que hicimos, que es este de aquí, y vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a hacer una cadena. En el siguiente punto, que es este de aquí, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Después vamos a hacer otros 2 puntos bajos, cada uno en su cadena, en su punto. 1, 2. Vamos a hacer 2 puntos altos medios. 1 y 2, cada uno en su cadena también. Vamos a hacer un aumento de puntos altos en el siguiente punto. 1, 2. En los siguientes 2 puntos vamos a hacer punto alto. 1, 2. En el siguiente punto vamos a hacer aumento de puntos altos. 1, y este es el aumento. En los siguientes 2 puntos vamos a hacer punto alto. 1 y 2. ¿Cuántos 2 puntos altos nada más? Y ahora vamos a hacer 3 puntos altos medios en los siguientes 3 puntos. 3 puntos altos medios. 1, 2 y 3. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, cada uno en su punto. 2, 3 y 4. Ya llegamos casi a la mitad, llegamos a la puntita. Y aquí vamos a hacer aumento de puntos bajos. 1 y 2. Y bueno, ya que dimos la vuelta y acá hicimos los aumentos, vamos a hacer modo espejo y otra vez hacer 4 puntos bajos. Cada uno en su punto. 2. Tres y 4. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos medio, igual cada uno en su punto. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. Cada uno en su punto. 1 y 2. Vamos a hacer un aumento de puntos altos. 1 y el aumento. Otra vez vamos a hacer 2 puntos altos.
1, 2, aumento de puntos altos, 1 y el aumento. Dos puntos altos medio o dos medios puntos altos. Uno. Y dos. Y ahora dos puntos bajos. Uno. Y dos. Y en este último punto que tenemos aquí, vamos a hacer aumento de puntos bajos. 1 y el aumento. Y ya acabamos esta vuelta. Solamente vamos a cerrar en el siguiente punto con punto deslizado. Está muy apretadito, así que nos va a costar mucho trabajo, pero ya. Y vamos a dejar esta hebra larguita, porque con esta vamos a enrollar el sobrante, o bueno, esta partecita del alambre, de limpiapipas. Y nos va a quedar una hojita así, más o menos. Y ahora vamos a usar otro tono de amarillo. Puede ser este uno más clarito, que contraste. Este igual la vamos a pasar para acá atrás. Vamos a meter el ganchillo en el primer punto que vemos, en este, y vamos a agarrar el amarillo, este amarillo. Ya que lo pasamos, vamos a hacer una cadena. Vamos a ir escondiendo esta hebra amarilla. Vamos a ir tejiendo y vamos a hacer en el punto que sigue punto bajo. Y aquí, todo alrededor de la hoja, vamos a hacer puntos bajos. Y aquí vamos a ir escondiendo esta hebra. Ya llegamos aquí a la punta. Bien, nos fuimos por puros puntos bajos. Y llegando aquí a la punta, vamos a hacer un punto bajo, una cadena y nos vamos a regresar al punto bajo que hicimos y lo cerramos con punto deslizado. Y así nos va a quedar un piquito. Y volvemos a hacer en ese mismo punto un punto bajo. Y otra vez vamos a hacer puros puntos bajos alrededor hasta llegar aquí. Ya llegando aquí al último punto, ya acabamos el tejido, solamente vamos a atorar en el primer punto bajo que hicimos y jalar un poquito. Este ya nada más va a ser un poquito. Y ahora sí vamos a enrollar con este que fue el amarillo anterior. Vamos a enrollar todo y nos va a quedar esta hoja así. Miren, aquí se ve el piquito. Y de estas hojas vamos a hacer 6. Vamos a ir con la que se pone aquí. Vamos a usar igual este tono de moradito, como morado clarito, y vamos a hacer igual un nudo corredizo y vamos a hacer ahora 13 cadenas. 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y nos vamos a saltar una y en la que sigue vamos a hacer punto deslizado. En la que sigue vamos a hacer punto bajo. En las que siguen vamos a hacer punto medio alto. En las próximas 8. Va a ser punto medio alto. Y otra vez, después de las 8, vamos a hacer un punto bajo y un punto deslizado. Vamos a darle vuelta al tejido y vamos otra vez a esconder esta que tenemos aquí. Y nos vamos a ir
con el siguiente punto haciendo punto deslizado. En el siguiente vamos a hacer punto bajo. Y en los 8 que siguen van a ser puntos altos medios. Y ahora vamos a hacer otra vez punto bajo y punto deslizado. En este que tenemos aquí vamos a cerrarlo con igual otro punto deslizado y jalamos. Tenemos el mini petalito que va en medio. Les voy a enseñar cómo lo vamos a coser. Bueno, no, este lo pueden dejar largo y coser, pero yo en estas flores los pego con silicón. Va a ir pegado a esta parte de aquí en medio. Va a ir así, bien cosido por todo la orilla para que no se vaya a levantar. Y así se va a ver. Este lo vamos a cortar, igual le vamos a poner un poquito de silicón. Ahora vamos a agarrar del tamaño de limpiapipas, vamos a cortarlo en 4, o más o menos son aproximadamente 7 centímetros de alambre. Y los vamos a enrollar con el amarillo que usamos inicialmente. Yo los enrollo así. Pongo un poquito de tira y le voy enrollando desde la punta. Y hago que en la puntita siempre se vea más anchita. Lo vamos enrollando por todo el limpiapipa. Lo vamos a hacer un poquito dobladito así. Así le vamos a hacer. Y de estos vamos a hacer 3. Vamos a pegar todas las flores y ahorita la vamos a armar. Miren, ya pegué todas las flores con este moradito. Y estos los vamos a envolver. Yo lo estoy haciendo con un hilo verde. De hecho, deshilé el estambre verde para que quedara delgadito. Lo vamos a envolver. Y vamos a agarrar nuestro palito que ya forramos. Y lo vamos a pegar estos 3 sin cortar el hilo. Lo vamos a pegar aquí con silicón. Vamos a ir acomodando nuestras hojas y de igual forma vamos a ir enredando con el hilo. Las demás las voy a hacer fuera de cámara. Y amigos, así queda de frente, bueno, bien, viéndola hacia arriba. Le quité el palito, ahorita se lo pongo. Pero así queda esta florecita viéndola hacia arriba. Está muy grande y también va a estar muy alta. El palito se lo vamos a volver a pegar. Se lo quité para que la pudieran ver bien de arriba. Ya no se ve tanto porque el palo pues ya está muy alto. Pero de igual manera le vamos a pegar las hojitas con el mismo hilo. En el siguiente video vamos a hacer a Pascal. No olvides dejar tu like y tu comentario si te gustó este video. Nos vemos en un próximo video, amigos. Bye.